Muy bien, seguimos entonces en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. La verdad que nos complace hacer este tipo de notas porque conocemos de las figuras públicas de la provincia de San Juan, conocemos algo más. De la vida y de las cosas, siempre digo yo que se llama este segmento. Así que vamos a hablar con la profesora Karina Palacio, es una figura muy conocida, profesora de fitness, de danzas, muy reconocida en los medios de comunicación, inclusive tiene segmentos en algunos medios de comunicación, lo tuvo en Teis Sport, así que desde allá la venimos siguiendo. Karina, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? El gusto para mí, porque cuando volví a San Juan, la primera nota me la hizo el diario El Sonda. Ah, ¿viste? Así que fue como los que me dieron en la patada de suerte. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires? 14, 15 años. 14 años. Es como que me formé mi parte de fitness, la hice claro, allá. Allá en el boom Capital. Fue allá. Claro, claro. O sea, allá, digamos, no digo aprendiste, pero... No, me formé y aprendí te formaste, mucho. Claro, aprendiste. Dios, como dicen, está en todos lados, pero claro. Atiende en la capital y fue realmente un crecimiento personal muy grande. Desarraigarme de la provincia y encontrarme en una boca de lobo donde habían millones de colegas y competición. Y donde uno tiene que demostrar talento como para sobrevivir, ¿no? Oh, e imponerse. Y más cuando sos del interior. Y cuando sos del interior. Te cuesta claro. Mucho, porque vas con la ingenuidad. Claro. Es como que ahí a los cachetazos aprendés. Es como va la marea para un lado. Hay varios tipos de mareas, vos querés ser bueno, está esta. Vos querés ser mediocre, está esta. Y si querés directamente no ser, no ser, está, claro, claro. Entonces, y para andar por esa, tenés que ser buen competitivo, buen colega. Ya vamos a seguir con esa etapa. Queremos comenzar desde el comienzo. ¿Dónde naciste? ¿Dónde fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Nací acá en la capital, pero mayormente me crié en Rivadavia. En Rivadavia. En Rivadavia ese fue mi departamento de crecimiento de niñez. Y creo que mi niñez fue muy feliz porque tuve un padre y una madre que eran muy inquietos. Y lo mejor de todo es que tuve padres artistas. Entonces, mi mamá bailarina, mi papá cantor, aparte de su función pública. Entonces, había que separar ambas cosas. Y antes se usaba ir a las peñas con los hijos. Claro. Y antes era todo un encuentro familiar. Claro. Entonces yo sabía que llegaban los viernes y era la caravana. Cuando dijiste papá muy inquieto, querés decir que tenían muchas actividades culturales, o sea, sociales, iban y entraban y salían. Muchísimas, porque él aparte era presidente de un club, le gustaba tocar la guitarra, con mi tío chiquito tenían un grupo, después se fue separando el grupo, pero siguió. Él, la parte artística fue como que le pudo mucho y supo separar la función pública del artista. Claro. Claro. Y mi mamá acompañaba y nosotros cuatro hermanas, no había quien nos quisiera cuidar tampoco. Claro, éramos muchas. Digamos que fue una infancia feliz. Súper feliz, súper feliz, porque o sea, hice mucho deporte. Disfrutaste mucho tu vínculo familiar inicial, digamos. Muy, siempre éramos los seis para todos lados, nos invitaban y mi papá decía, voy con mis hijos. O sea, ¿las peñas también iban ustedes? Siempre. No, y las serenatas y todo, éramos todos. Nos dormíamos en el auto, en la luneta, en la esta, el otro, pero íbamos a todos lados. Bueno, había una que nunca quería dormir en la luneta. Yo me quedaba hasta el final despierta, ¿sí? Yo no me quería perder nada. Las serenatas me encantaban, sorprender a las personas. Por ende, yo hasta el día de hoy me acuerdo del Pinón Oro, del Bebe Flores, Saúl Quiroga, estábamos hablando de Baluarte. Claro, Baluarte de folclore. Hasta me acuerdo que llegó y se hizo una peña muy grande en la casa de mi papá, que llegó hasta Ramona Galarza. Se hacían las peñas de la tonada. ¿Dónde viví exactamente? ¿Dónde vivían? En esa casa fue en la Libertador, antes de llegar Marcial Quiroga, mano izquierda en un chalet. Sí. Y ahí se hacían las grandes juntadas, llegaban mendocinos grandes artistas de la tonada, y ahí se juntaban y grababan. Mi papá tiene todos cassette, porque le gustaba grabar desde que entraba el primero hasta que se iba el último. Entonces escuchás conversaciones de Bebe Flores, Saúl Quiroga, Ramona Galarza, Los Manantiales, habían muchísimos, porque en esa época la Viviana Castro. Permanentemente. Una actividad cultural, desde chiquita te criaste al lado de la cultura. Tenía que ir a danza, tenía que ir a canto, estudiaba en Los Manantiales, en Los Puneños. En Los Puneños. Ahí me formé en canto, en danza con la Nevita Labio, Pavlova y con Marina Esperia Olivera. O sea que, y en verano era natación. Yo corría natación para Banco Hispano.
profesionalmente. ¿Vos, vos tenías todas? Ah, y tus hermanas también. No, mis hermanas. También. Mi mamá decía las cuatro, pero hay una que no sirve. Las cuatro. Las cuatro. Pobre, la del medio fue la que más sufrió, porque esa era como no iba para ningún lado. Hermanas mellizas. Las más chicas fueron gemelas. Gemelas. Y ellas también, muy buenas deportistas. Uh-huh. Y lamentablemente hace 2 años perdimos a una de ellas. Uh-huh. Por esta pandemia. Entonces fue re difícil porque siempre fuimos 6 y creo que seguiremos siendo 6 siempre. En el corazón siempre va a estar ella. Siempre. Ayer fue el cumpleaños y fue un momento muy difícil. ¿Cuándo fue el cumpleaños? Ayer. Ayer. Ah. Entonces es muy difícil cuando tenés 2. Claro. Y que queda la otra que es igual. Y que vos decís, está una y falta la otra. Y esa, ¿cómo le festejás? Porque ella no siente ganas de festejar. Totalmente. Es una persona muy antisocial encima. Uh-huh. Nada que ver conmigo. Claro. Así que es una lucha entre lo que se extraña, la nostalgia y la que queda. ¿Cómo es eso que le gustaban mucho las rosas a tu hermana? Le encantaban las rosas, el vals del Jardín del Amor, los rosales, mi mamá le gustaban las plantas. Así que cuando ella falleció, Javi Bueno le regaló a mi papá como 20 rosales. Uh-huh. Y esos son de ella. Pero justo ayer el cumpleaños de ella floreció uno, pero no del rosal de ella, sino el de mi mamá. Uh-huh. Entonces fue como, claro, son mensajes. Fue muy emotivo. Oh. Fue una jornada... Pero mi papá, yo no sé de dónde saca esa entereza. Jamás se enojó con Dios. Es un hombre mayor, de 85 años, que se podría amargar y no querer... No, sale a caminar. Yo lo invito a mi programa. Pone fuerzas a la vida, como corresponde. Tiene una actitud, para mí es un ejemplo mi papá. Seguro. Yo seguro lo amo. Ya vamos a hablar más de tu papá. El Torino, el famoso Torino, es el que no quería dormir nadie al último. Ay, por Dios, pero aparte era un auto tan grande que era la única manera que entráramos todos. Claro. Así que por eso andábamos en Torino. Y el Torino en esa época era un auto último modelo, claro, era muy moderno. No, había que tener el Torino. Lo que pasa es que en invierno, viste que tenía eran de cuerina, sí, te congelabas y en verano te morías de calor. Pero bueno, nos llevaba a todos lados. ¿Cómo es eso de que te caracterizabas por los desastres? Ay, yo soy un desastre. En la escuela. ¿En la escuela? A mí me preguntás, el día del maestro, el otro día de mi programa, no, ¿cuál es mi primera...? No me acuerdo, sí, yo creo que se acuerdan más las maestras de mí que yo de las maestras porque yo vivía en dirección. Era inquieta. Muy pero inquieta. Yo quería siempre hacer deporte, bailar, cantar. Uh-huh. No quería ir. Uh-huh. Lo hice, mi papá me obligó a terminar la secundaria en un colegio Santa Rosa. Sí. Y perito mercantil. Eso, o sea, fue en Buenos Aires, terminaste la secundaria. La terminé allá en Santa Rosa de Buenos Aires. Ajá. Pero acá en Santa Rosa de Lima también. Ah, bien. O sea, ya no sabían a dónde meterme, querían meterme bien en internado, mi mamá. Pero de todas maneras, cuando te vas a Buenos Aires, justo te fuiste en la época en el último año de la secundaria. Así que mi papá me dijo, vos viajas a estudio, no te vas. ¿Y lo querías hacer con los chicos de San Juan? Claro, no me dejó. No te dejó, claro. No, porque dijo, yo sé que vas y no volvés. El miedo a que yo me fuera y no volviera. ¿Entendí mal o el colegio donde fue Lucía Galán también? Esa, claro, ¿esa? Sí. La hermana de Diego Torres. Era como un colegio donde iban muy pocos, elite. Muy elite. Y era el único que tenía perito mercantil en el último año que yo me tenía. Uh-huh. Así que todas las horas éramos 15 y era la misma hora. Lengua, uh-huh. O sea que no podía zafar de la lección. ¿Tu etapa de secundario fue feliz? ¿Fuiste feliz en la etapa de secundario? ¿Te gustó mucho? ¿Te quedaron amigos para toda la vida, por ejemplo? Hasta el día de hoy. ¿Te juntaste? ¿Ves? Es muy chistoso porque hay como 2 o 3 grupos. Claro. Las divinas, las patitos feos, no sé cuánto. Que yo estoy en todo. Porque yo no me gusta confrontar, claro, ni nada. Y para mí es una... O sea, estupidez. Del mismo grupo del secundario hay 3 hay o 4. Hay 3. Ajá. Y yo con los 3 me doy. Claro. Muy difícil. ¿Pero no se reúnen todas? Nos reunimos, ajá, a fin de año nos reunimos, y es muy chistoso porque hay algunas que les ha pasado la vida rápido. Sí. Y hay otras que no, y yo les doy. Pero yo sigo siendo igual, sigo siendo la misma inquieta, la misma ocurrente, me retan todo el tiempo. Bueno, cuenta la leyenda, dicen que una vez te escondiste para... te escondiste en la renoleta de tu papá para no dejarlos ir al cine, ¿puede ser? A mí me encantaba andar con ellos. Sí.
Pero mi mamá se ponía celosa y decía, no, ¿por qué tenemos que ir con ella? A mí me gustaba ir con ella. Claro, ¿tu papá te dejaba? Mi papá sí, mi papá dejaba. Era muy mañoso yo de mi papá. Entonces me decía, no, no. Y yo sabía que iban al cine ese, que era abierto, todo sí. eso. Bueno, entonces el Ignacio de la Rosa. Sí, Cine Jardín. Cine Jardín. Sí. Y yo dije, no, yo quiero ir. Yo quiero ir y voy a ir. Y me metí atrás. Y me empezó a picar la nariz. Y yo soy alérgica al cambio de tiempo. Vos no sabés. Y me estaba aguantando el estornudo. Claro. Y entonces no pude más y se sintió. No, no. No solamente que me dejaron en mi casa, no fueron ni al cine. Porque yo siempre quería ir. Claro. Siempre tenía algo que... O sea, querías ir, estar con tu papá, digamos. Yo lo amo. Claro, por eso. Querías estar con tu papá y tu mamá... Sí. No, no quería. Mi mamá siempre le costó mucho lo social. Bien. Era como que se mantenía al lado de mi papá, pero como medio al margen. Claro. Yo soy como mi papá. A mí me gusta conversar, charlar. Me siento cómoda en cualquier espacio, desde el más humilde hasta el otro. Y me siento más quizás en el más humilde. Está bien. Me encanta hacer cosas solidarias. Está bien. Me encanta sorprender a la gente. Bueno, o sea que les arruinaste la noche. Sí. No me arrepiento. No me arrepiento. Porque yo me la arruinaron mucho. Me decían, ah, ¿tenés baja nota? ¿No vas al cumpleaños 15? ¡Pi! Nah, era cualquiera. Entonces dije, esto me la voy a cobrar. Como buena escorpiana, o sea que eran papás me la voy a estricto, digamos. O sea, el estudio ante todo. ¿No sabés que hay una casualidad? Mi papá nace un 5 de noviembre. Sí. Mi abuelo lo anota un 20 de noviembre. Mi mamá y mi papá se conocen un 20 de noviembre y yo nazco el 20 de noviembre. Perfecto. Mira qué casualidad. Perfecto. Mira vos. Por eso soy la mejor de las cuatro. hay que ver qué dicen tus hermanas. No, mi hermana no, mi papá. ¿Tu papá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es tu aliado? ¿Es tu aliado permanente? Sí, no, mi mamá me ha hecho... Tira, me ha descosido. No, no han durado palo de escoba porque... Por eso yo creo que salí ¿La tan mamá fuerte. Era de edad? No, le decía a las empleadas, agállamela. Y las empleadas corrían al lado mío y me decían, por favor, corre más rápido. Y yo le decía, pero es que si corro más, va a ser peor. Claro. Me quedo acá, pongo duro los músculos y hago como que me duele. Porque en ese momento era cinto o esto. Claro. Mirá que ibas a denunciar como hacen ahora. No. Era lo más normal que te hicieron. Te digo una cosa, el cinto de antes, la chancleta de antes o la varilla, la famosa varilla. Mi mamá tiene una puntería. Claro. Yo no sé cómo hace, tiene artrosis y le pega. Fue muy correctivo antes, ¿eh? Ahora no, ahora ya es un delito, pero antes fue muy correctivo, ¿eh? Enderezó a muchos. Yo no me arrepiento porque, bueno, gracias a eso también aprendí muchas cosas. Seguro, seguro. Y los valores, fundamentalmente, ¿no? Mucho. Bueno, llegamos a Buenos Aires, te fuiste a Buenos Aires, llegaste en el último año de la secundaria, hiciste la secundaria y ahí descubriste o tuviste la posibilidad de abrirte a lo que te gustaba. Yo quería ser psiquiatra. ¿Psiquiatra? Ay, amo a los locos. Yo creo que son las personas más diferentes y más ocurrentes y más interesantes. Uh-huh. Pero eran estudiar 5 años de la facultad, medicina, y hacer 5 años después, era largo. Así que abandoné la carrera como en casi cuarto año de medicina porque me tiraba el fitness. Claro. Yo quería bailar también. Y bueno, y justo agarré una rama muy linda que había nacido la aeróbica con Jen Fonda, claro. que fue el destape en los 80. Y ahí vino el descubrimiento de un montón de áreas. Entonces estuve en la cuna. Y eso me aprendí muchísimo. Y aparte me decía mi papá, si vas a hacer algo, tenés que ser la mejor. Si vas a barrer, quiero que sea la mejor barredora del mundo. Es de la única forma de destacar, sí, siendo yo mejor. Decía, yo a la larga lo voy a conseguir. No sé por qué siempre me puse ideales o sueños, me imaginaba en lugares y a ese lugar después, tarde o temprano, llegaba. Bueno, después llega tu época de TIC, en esa época, más o menos. Uy, sí. Es que me descubren en fitness. A mi primer convención en River con Adrián Viola, un gran referente internacional, entre los mejores profes del país. Esa tenía, o demostraba, o era llegan todos, pero después había que permanecer. Claro. Entonces podía ser debut y despedida, o debut y seguimos. Y salí revelación, y ahí no paré. Fui a Perú, fui a Chile, anduve por Uruguay, anduve por muchos lugares, por toda Argentina dando cursos. Y eligen a los dioses del fitness. Entre esos estaban los más destacados de diferentes técnicas y yo estaba en la de aero kickboxing.
Y fue un placer. Claro. Fue un placer porque estar en un... Bueno, y el estar en un canal tan conocido como te dice, ¿qué te posibilitó? ¿Qué te permitió? ¿Te permitió ser conocida? ¿Te abrió puertas? ¿Te generó más trabajo? Me generó mucho trabajo. Me dio un nivel de profe como más destacado. Claro. Y me hizo conocer provincias, porque de esa manera me contactaba con gente de afuera. Y me fue abriendo mundos. Después fui la primera imagen de una marca de ropa. Y ahí empecé a aparecer después en las revistas. Y después de ser la primera imagen de esa marca, que fue de muy bajo, después fue Pamela David, Evangelina Anderson. Claro. Hoy es una marca muy conocida. O sea que vos fuiste la antecesora a todas ellas. Y con los años que tengo, imagínate en esa época. Años de experiencia. En esa época la rompí. Los años de edad se transforman en experiencia. Vos tenés más experiencia que ellas, entonces. Hoy disfruto los años que he vivido. Claro. Claro. Bueno, hace poco también, el año pasado, durante el año pasado, estuviste la posibilidad también de salir para el Facebook de una revista nacional, ¿puede ser? ¿O de un canal nacional? Estoy como referente nacional en la revista Cuerpo y Mente, que es una revista nacional muy importante y a nivel internacional, pero es la Argentina, y trabaja con los mejores referentes y deportistas del país y al mundo. Y fui convocada, fui varias veces notas, y ahora está por salir una tapa que me han elegido como la única referente cuyana en fitness. Para mí. Bien. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo? Eso va a ser dentro de poquito, dentro de 2 semanas creo que sale la nota. Me hicieron fotos Teresa Frau. Me hizo también el otro fotógrafo muy conocido de Lara. También. Y así que me fueron armando como una nota. Y para mí ese es como un broche de oro, poder estar en una tapa de una revista tan... Claro. Y estar convocada aún a la distancia, porque una cosa es estar trabajando allá y otra cosa es a la distancia. Entonces, esta pandemia ayudó a que el fitness del interior también exista. Claro. Entonces, a mantenerme también en ese nivel, porque eso me exige estar un montón de nivel. Después fui convocada por una profe de México, hicimos también un vivo en la época de pandemia. Así que me abrió puertas hacia afuera. Bien. Muy importante. Bien, y la etapa de pandemia, de cuarentena y todo eso, ¿fue difícil mantenerse? Y mirá todos los videos. Claro. Me las pasaba en el fondo. Armé un búnker, yo no puedo estar quieta. Claro. Mi hija Macarena, que también canta en pijama party, es profe, nos armamos un circuito. La Secretaría de Deporte en la cual yo trabajo me dio los elementos y lo que hacía era subir todos los días videos, todos los días. Fui la primera en hacer videos para después aparecieron todos haciendo online, cobraban. Yo siempre gratis. Yo siempre gratis, soy del pueblo. Bueno, lo que pasa es que los que viven de la imagen, como vos, el mantenerse seguramente cuesta mucho. Con los años más. Y el hecho de hacer gimnasia es importante, acostumbrado a hacer gimnasia, y de golpe el gran parate, uno es como que no hace nada. Y al no hacer nada, uno va... seguramente rompiendo rutinas, ese es el problema. Y en esto o evolucionás o te quedás para todo el viaje en el mismo lugar. Claro. He transitado por muchas cosas, he transitado por escenarios diferentes, por carnavales, en una obra muy importante del auditorio, una obra de un ruso convocada por Ricardo Elizondo, bailando contemporáneo. O sea, me falta el escenario de la Fiesta del Sol, ese es mi último sueño. No importa si salgo en maceta. Bueno. No me importa. Estás cerca, estás en la Secretaría de Deportes. Sí, pero acá estoy. Por lo menos de planta, de árbol. Te juro que no hago nada, no hago nada, pero por lo menos me muevo así. Bueno, hable con la ministra, usted que tiene llegada. Chiquita, acá está la Cari. Acá estoy. Acá está la Capé. Coqui, decile que estoy. Coqui. Tirame, hay una onda. Casi me llevó Tinelli. Tinelli no me llevó porque era demasiado popular. Encima me escribe y yo pensando que era... ¿Cómo que eras demasiado popular? ¿Vos eras demasiado popular? Pedían una ama de casa común. Que fueron cuando fueron todas las viejas. Sí, eso sí. Bueno, una alumna le escribe. Yo ni sabía. Y en eso me escribe Tinelli. ¿Viste cuando decís, estos son los 10.000 que se anotan como Tinelli? Yo ni le contesté. Ya como al tercer día me mandan de la producción. Mirá, por favor, Marcelo se está comunicando con vos. Y dije, nah. Y me dice, yo no te lo quería decir, pero cuando
dijeron que convocaban, yo escribí que por qué no se metían y miraban el perfil tuyo. Y ahí me escribe Marcelo y me dice que le gustaría que estuviese dentro de la posibilidad del Bailando. Ahí salió por Infobae, salió por todos lados, que había un, se nombraba mucho una profesora sanjuanina como que iba a estar. ¿Qué pasaba? Pedían ama de casa. Y la gente cree que yo no hago nada en mi casa. Cuando ellos vieron los seguidores que yo tenía, me dijeron, sos como muy popular. Más que ama de casa, sos una figura pública. Claro, claro. Y eso no... Eso no les... No, 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 porque les podía llevar a problemas a ellos, a quejarse, decir, claro, ¿cómo no va a estar ella si la conoce todo? Claro, todo el mundo, bueno. Claro. Además, no, no lo busqué yo. Además, sino... ya había salido por TIC, o sea, ya tenía, sí, ya te conocía. Y Marcela Feudale había sido, claro, alumna mía, la había conocido, claro, a través del programa, claro, o sea, tengo conocido. Bueno, tenemos saludos para vos. Uy, ¿en serio? Tenemos saludos. Vamos al primero de ellos. Vamos a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo muy grande ahí a todos los colegas del Sonda. Bueno, y aprovecho este video porque sé que la tienen ahí a Karina, una gran amiga, una gran compañera que logré conocer en el 2019. No la conocía de antes personalmente y la verdad que Karina es una persona maravillosa que se preocupa por todo, desde estar ella impecable para el programa, ayudar a la gente. Va, viene, no tiene problema de pasarse toda la noche preparando las cosas si así lo requiere. Nada, es una persona impresionante y que admiro y que adoro y la verdad que quiero y cuando la veo y la pienso siempre digo, me hace acordar mucho tal vez a mi mamá, porque la adoro, le busco el consejo, siempre está ahí para lo que necesites. Te ayuda, te da la derecha, nunca te va a traicionar. Y nada, y creo que de las cosas más lindas que está de Karina, tal vez, es su risa. Tiene una risa tan, no sé, no tiene palabras, es tan única, tan de ella. O sea, se ríe Karina y sabes que es Karina. Así que nada, yo creo que la invito a que muestre ahí en vivo esa hermosa risa que ella tiene, que es nada, es del sueño, es como ángeles cantando, más o menos. Así que bueno, nada, un beso enorme, Cari, te adoro, te quiero un montón. Y acá un saludo de todo Telesol y específicamente de todos los chicos de Sentite Joven, te queremos un montón. Viví. Bueno, Paula Rojas. Una genia. Más allá de ser la productora del programa, es una estrella que está así, fum. Largó alto voltaje y fue una pegada grande. Logramos, ahí fue donde yo la conozco personalmente y empiezo a hacer gimnasia. Cuando quise acordar, ya estaba conductora los viernes. Estaba 3 veces por semana. Cuando alguno faltaba, estaba. Y ojo, no cobraba nada, yo iba porque mi pasión de siempre. Claro, claro. Y aparte trabajo en la ventana. Hasta que un día Guille Rojas me convoca y me dice, ¿viste cuando te llama la dirección? Siempre es para... Ay, dije, oh, no, ¿qué me hice? Llamó el director, ¿qué hice? Me llamó el gerente. Se me escapó algo. Qué miedo. Etiqueté a alguien que no tenía que etiquetar, porque yo etiqueto hasta Escobar. Entonces digo, ay, ¿qué hice? Siempre. Me dijo, quiero que tengas tu programa. Cuando me dijo, quiero que tengas tu programa, dije, bueno, ya no hice nada malo. Cuando él me dijo el programa, yo me imaginé, bueno, estaremos los sábados, porque la idea mía era una vez a la semana. Nunca me imaginé todos los días y una hora. Y cuando me dijo, ¿quién te gustaría de producción, director y qué esto y lo otro? No dudé. Claro. No lo dudé porque tenemos el mismo idioma, es muy joven, pero con una mente muy abierta, una mina muy sana. Paula es transparente y podés consensuar, podés tener diferencias, pero nunca llegás a enojarte, a faltarte respeto ni nada. Y me permitió ser quien soy. Fue en alto voltaje, mirá que anduve en muchos programas, en alto voltaje fue donde yo fui Karina Palacio, donde yo cumplí el sueño de llevar invitados, de hacer locuras, de hacer gimnasia, de reírme, de ayudar solidariamente públicamente. Más allá de tu participación como profesora, digo, la conducción, ¿te llama la atención? ¿Te atrae?
Es que como yo de chica actuaba siempre. Sí. Era como que soñaba con un micrófono. Uh-huh. Y soñaba siempre hablar con la gente, ayudar a la gente, llegar a la casa de los demás. Entonces, yo con todo respeto, porque yo no estudié, no soy conductora, no soy tampoco locutora ni nada de eso, pero fui aprendiendo de todos los grandes personajes que hay. Yo me inicié con Marcela Poe en San Juan, uh-huh. con Mujer 2000. Sí. Por aquellos años. Sí. Así que imagínate qué escuela con semejante valor. Excelente. Entonces, Mariela Rodríguez, de Cué, Los Bataller. Claro. Que son jodidos los Bataller. ¡Oh! Eso me limaron. Eso me sacaron la vedette, ¿viste? Eso es lo que me empezaron a decir, vestite mejor para cuando venís al programa. Y ahí le puse producción. A mí me encantaba ir vestida de punta en blanco. Ah, bueno, está bien, está bien. Siempre. Esa parte fue la mujer que nunca mostraba. Está siempre bien. Era el deporte. Está bien. Ahí fui mujer. Bueno, hay más saludos. ¿Más? Más. Lo vemos. Bueno, acá estamos. Yo soy Maca, la hija más buena de Karina. Y con Connie. Y con... Camilo. Bueno, le queremos mandar un beso a Karina. Y a ver, Connie, ¿qué es lo que te gusta de la Cari? Contales. Cuando me hace los fideos. Sí. Pero sin eso rojito y verde. Sin lo rojo y verde. ¿Y qué más? Me gusta cuando la maquillo y cuando me hace hamburguesas. Ay, cuando la maquillas, a mí también me gusta. Y me gusta cuando también el Damián me hace asado. Eso también nos gusta. Bueno, le queremos mandar un beso, decirle que la queremos un montón. Y que ojalá algún día se saque esas rastas. Horribles, ¿o no? Sí. Bueno, pero fuera de todo, te queremos, fuera de esas rastas, de que estás un poco loca y que no me querés cuidar a los niños, pero igual te queremos, Karina. Sí, igual te un montón. Quiero. Así que bueno, te mandamos un beso, ¿pe, Karina? Pórtate bien. Sí. Adiós. Sí. Adiós. ¡Qué bonitos esos niños! Me hacen llorar. Me emociona porque me están sorprendiendo con cosas que no me la esperaba. Uh-huh. Y con Macarena es una química muy especial que tenemos. Y siempre ella me está haciendo videos donde me desfenestra. Pero yo lo tomo con humor. Y por ahí la gente que no conoce la historia, somos eso. Eso que vieron es ella, mi nieta, que le gusta maquillarme, deformarme. Y yo me presto para todo. Yo juego mucho con mis nietos. ¿Tu familia es tu debilidad? Sí. ¿Sí? A mí no me toquen a mi familia. No me toquen a mi familia. Me ha costado mucho mi familia. ¿Sí? He pasado situaciones muy difíciles. Y a veces cuando tuve que tocar el fondo, viste que todos creo que en algún momento tocamos el fondo. Yo creo que cuando yo volví a San Juan y empecé a andar y yo veía que, voy consiguiendo. Me costó mucho tener un lugar en el fitness acá. Fitness. Sí. Mucho. Tuve que irme a una colonia, tuve que irme a la cárcel a trabajar, al hogar de ancianos. Es como que me dijeron castigo, pum. Uh-huh. Y de ese castigo fue lo que surgió lo mejor. Bien. Y a partir de ahí, cuando ya empecé a establecerme, es como que empecé a poder ayudar a un montón de gente. Hogar de mujeres golpeadas, hogar de ancianos, cárcel. Y yo estaba pasando por una situación muy difícil en mi casa. Entonces, llegó un momento en donde, no sé si perdí la cabeza, pero yo sentía que ya no podía manejar las cosas porque vivía pensando en los demás. Me había olvidado de mí. Uh-huh. Quería ayudar, quería pensar en los otros, que esto y el otro. Y en el 2013 fue mi volver a nacer. Aquel 19 de julio, me parece, por ahí, tuve un intento de suicidio. Y no me pone mal hablarlo, porque yo agradezco haber estado en el psiquiátrico del Marcial Quiroga, con la doctora Rojo, Araceli también la psicóloga, porque ese equipo que hay ahí de psiquiatría fueron los que me dijeron, estás mal. Llegaste y Dios te dio la oportunidad de seguir. ¿Querés ayuda? Claro. No quiero que los que están afuera me pregunten por qué, ni qué, toque el otro. Yo primero de acá no salgo hasta que no me ordene. Un mes y medio estuve. Uh-huh. Estuve con mucha medicación,
a todo esto no me sacaban de los programas de televisión, pasaban, me cuidó mucho Juan José Chica, porque uh-huh. en ese momento estaba Juan José Chica, nadie decía nada de lo que me había pasado. Y me daban para largo, y dije, no, venía justo que rendir para planta permanente. No, no, mira, yo iba que babiaba arriba del examen porque no me podía estar en pie. Me fui a Sonda, a la casa de mis viejos, ahí estuve un mes y medio, dos, y cuando volví a mi casa me encontré con que había perdido a mi hijo, la tenencia de mi hijo, mi hija Macarena se vio con el padre, la pareja que tenía había vuelto con su ex, sola. Y creo que ahí me di cuenta realmente quién eran las personas que me querían, las que me usaban, las que no. Empecé a ordenar el ropero. Uh-huh. Y ahí volví a resurgir. Y dije, fue como un antes y un después eso. No me arrepiento de las cosas que pasaron porque me ayudaron muchísimo. En mi casa nadie pensó. La gente me decía, no, vos no podés ser, vos estás todo el día pum para arriba. Claro. Y hoy en día ayudo al sector de psiquiatría. Hemos parado por la pandemia. Sí. Que la doctora Rojo me dice, me gustaría que hicieras pautas claro. saludables. Dale, ¿cuánto nos cobrás? ¿Cómo te voy a cobrar si ustedes me ayudaron a mí? Y bueno, y empecé a dar pautas saludables. Ahora, lo que generó ese estado al que llegaste fue el estrés de tu laburo permanente. Me había separado. Sí, eso te iba a preguntar. Yo cuando me separé, agarré hijo. Usted, no, que mi hijo, me llevé lo puesto y fue volver a empezar. No le quise pedir ayuda a mi papá. Mi papá me decía, por favor. No, le pedí a Cristina Puidomenech, una amiga, préstame una habitación hasta que junte plata para alquilar. Dejé auto, dejé todo. Me fui con el cochecito y la cuna. Y empecé de cero. Y me siento orgullosa. Porque uh-huh. logré mi casa después por el IPB, la pago. Vivo en el lugar donde 18 veces me robaron. Pero no me voy a ir porque me cuesta mucho tenerlo claro. mío. Y la gente claro. por ahí cree que uno es Susana Jiménez, Mirta Legrand. No. Y después de ese matrimonio estuviste 11 años en pareja también. Uh-huh. Eso fue, creo, que lo me llevó a todo ese desorden. Cuando vos estás al lado de una persona que está tan desordenada y uno va para ese lado. Si no lográs enderezar la carreta y un caballo se te va para el otro lado y vas a terminar desbarrancando. ¿Y esa persona de los 11 años fue el amor de tu vida? Sí. Sí. Claro, por eso duró tanto. Por eso fue tan impactante. Sí, sí. Y aparte yo ya peleada, ya no estando peleada, tuve un accidente muy grande. No dejé de tener empatía, pero a veces las personas no cambian. Y bueno, yo allí tengo otra relación donde yo fui muy sincera. Yo creo que uno es el amor así por primera vez, o el gran amor de la vida es uno, y después empieza a aprender a amar desde otro lugar, uh-huh. de buscar un compañero, algo más sano. Aunque es muy gordito, él no ¿y hace hoy por dieta. Hoy estás en pareja hace 4 años. Uh-huh. Hace 4 años, con una persona 17 años más joven que yo. Uh-huh. Nada que ver con el medio. Una persona totalmente sencilla. Trabaja en rodeo, o sea, uh-huh. nos vemos poco. Vivimos en el mismo lugar, pero nos vemos poco. ¿Tu fuerte carácter te juega en contra en las relaciones de pareja? Sí, porque soy muy independiente. O sea, toda mi vida trabajé. Mi papá me enseñó a trabajar claro. desde chica, por más que claro. no nos faltaba nada. Pero me decía, yo si me llega a pasar algo, quiero que aprendas lo que es ganársela y siempre por derecha. Si yo no tengo lo que podría tener con lo que muchos creen, es porque soy honesta. Porque nunca me metí en nada raro, ni quise agarrar plata que no me correspondía. Jamás. Derecha. Prefiero tener 2 pesos, pero con dignidad. Y saber que los gano en forma derecha. Y trabajo mucho, trabajo todo el día. Seguro. Yo en mi programa hago las publicidades, los chicos son unos genios, el equipo técnico es unos genios, pero me tomo yo la responsabilidad claro. de hacer las publicidades, de comprarle un regalito a los invitados, de hacerles un videíto, de etiquetar. No, no, claro. me duermo a las 3 de la bueno, mañana. Y hoy por hoy, ¿en qué momento de tu vida estás? Yo creo que en el mejor momento de madurez. Uh-huh. He logrado el equilibrio. He logrado consensuar en vez de... Antes confrontaba. Por mi carácter confrontaba. ¿Qué? Quería hacer justicia siempre por las personas que yo quería y que veía que sufría. No, déjame yo ver. No, dije no. La muerte de mi hermana me ayudó mucho.
La muerte de mi hermana fue 3 días que está ya enferma, viajamos y la trajimos en un cobre, cenizas, ¿viste? Vos decís, ¿qué? Esa es la vida. Enfrentarte permanentemente con diferentes desafíos. Y yo decía, tengo mis padres grandes. Yo como madre sé lo que es tener un hijo. Yo no quiero ni pensar lo que puede ser no tenerlo. Y me aboqué a ello. Mi mamá estuvo re enferma, la tuve viendo en mi casa con andador, pañal. No, era como que se había venido el mundo abajo. Y dije, si yo me pude parar y Dios me dijo, no, todavía tenés mucho por vivir. Bueno, tengo que estar de pie para estar al lado de mis viejos. Y para darles la fuerza, el amor, la alegría que tengo que darle. Y no dejo de mirar al que necesita. Porque cuando puedo estoy, en lo que más puedo, trato de estar. ¿Y qué te quedó de tu hermana? ¿Qué me quedó? ¿Cómo la recordás? ¿Cómo la Nosotros somos muy de la música. Sí. Entonces yo me manifiesto y mi lenguaje es corporal. Entonces yo me permito dedicarle y honrarle y permanentemente siempre tengo una canción a la cual pongo en mis clases algo y siempre tomá para vos, espero que la estés pasando bien. Siempre esa alegría que ella tenía. Era amante de los niños, un carácter fuerte, pero poco social, pero amaba a los niños. Yo esa magia que ella tenía con los niños es la magia que hoy trato de tener con mis nietos. ¿Y hay algo que te recuerda siempre a ellos? Por ejemplo, una canción, un gesto, algo que vos la recuerdes permanentemente. Las mariposas. Las mariposas. Ella le gustaban, a las dos les gustan las mariposas. Y ella antes, cuando estaba en terapia intensiva, le decía a mi hermana, la del medio, que era la única que le pudo hablar con ella antes de que ella entrara en coma y todo. Dijo, pero estaba en terapia. ¿Sabés que cuando vos te fuiste pasaron un montón de mariposas naranjas? Dice, no, no puede ser, Susana, está todo cerrado, no pueden haber mariposas acá. Sí, sí, te juro. Eran un montón, eran re bonitas. Y yo me pongo a googlear cuando me dice eso y encontré el significado, que es un concepto griego, que es la muerte, la resurrección, la evolución. Y a partir de ahí aparecen mariposas. Permanentemente. Hay muchas veces empecé a hacer meditación, sanación pránica. Eso me ayudó también a decir, bueno, tengo 2 minutos, 2 horas en el día que me las dedico para mí. En ese momento es meditación, sol y a curar desde adentro. Empecé a curarme desde adentro. Empecé a llevar el dolor, a transitarlo. Hasta le escribí la noche que falleció, yo veía a todos que se venían abajo y digo, no, acá tengo que, yo la tuve que vestir, la tuve que reconocer, la tuve que ver en el crematorio, todo. Y yo decía, ¿por qué ellos no pueden? Bueno, le voy a escribir a Pilar Sorbo. Yo porque estaba desesperada, ¿qué hago? Porque no puedo llorar. Y ella me dijo, me contestó y me dijo, llorá todo lo que tengas que llorarla, ya va a venir el llanto. Permitite empezar a caminar el dolor, pero que no sea para siempre. ¿Por qué no podías llorar? Porque te querías sentir fuerte ante tus padres. No me salían las lágrimas. No te salían. No, no me salían. Aparte yo miraba como si fuera una observadora todo el quilombo que había alrededor. Pero mi papá fue un señor. Mi mamá igual. Nunca dijeron, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Nunca. Mi papá dijo a un cura, lo único que me deja tranquilo es saber que el que se la llevó es un grande y está en buenas manos. Que lo diga él, yo no puedo. Qué pensamiento, ¿no? No, no. Qué pensamiento. Yo lo amo. Bueno, Karina, ha sido un gusto tenerte. No. La verdad que hemos conocido cosas de tu vida que ese es el objetivo de este segmento, ¿no? Que más allá de lo que te conoce la gente públicamente, sepa algo más de vos. Lo de esta situación que te tocó pasar ha sido nueva para mí particularmente y seguramente para todos los de los televidentes, y la fuerza, la entereza, la gana que les pones después de tantos tropiezos y tantas cosas negativas es digno de elogio realmente. Así que es un placer, muchas gracias por estar. Yo lo que quiero pedirte permiso es agradecerle, porque me he sentido como si estuviéramos tomando un café entre dos personas que se conocen de hace mucho y subieron dónde ir, y recordándome cosas bonitas, cosas tristes, pero que las puedo hablar, porque en otro momento no las podría hablar. Seguro. No las podría haber hablado, pero no escondo nada, soy esto. Seguro. Y me he sentido re cómoda.
Bueno. Muy cómoda. Y feliz de estar en esta casa. Esa es la idea. Feliz de estar en este canal. Y te vamos a entregar un regalo, que esto es para vos. ¡Ay! ¿Mm? Es con ahí regalo. Marita, sí. Marita. ¡Ay! Esos alfajores de... Esos son maicenitas de Dulce Luz. Me encantó Dulce Luz. Muchísimas gracias, mirá. Dulce Luz. No, ¿sabés cómo me la voy a comer? Me voy a adelantar esta noche, voy a poner una historia, un tecito. Bueno, le agradecemos a Dulce Luz, pastelería y repostería. Maicenita, desayuno, meriendas, tortas de casamiento, de cumpleaños. Usted que es de festejar los cumpleaños. El agradecimiento para Dulce Luz. 264-476-9066. Que lo disfrute, señora. No, gracias a todos ustedes, a Paula Rojas también, a todo el canal también Telesol, porque me permite esto de poder estar acá. Y a ustedes, que es mi segunda casa. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Felicidades para todos. Muy bien, y saludo al pato. Un beso, viejo. Muy bien, estamos terminando entonces nuestro programa de la jornada de hoy con Karina Palacios, realmente una figura pública muy destacada, muy conocida en la provincia de San Juan, pero que nos permitimos hacerle consultas y preguntas de algo que seguramente usted no conocía y que ya es nuevo de esta persona tan conocida en San Juan. Nos despedimos, mañana hora 19 estamos nuevamente. Muchas gracias, chau.